Internacional, Estados Unidos. Jim Cabeciel. Prohibir a los cristianos ir a la iglesia es persecución. Según el actor, no hace falta ir a China o a Irán para encontrar cristianos perseguidos por su fe y encuentra incoherente que no se prohíba, por ejemplo, viajar en avión, pero sí asistir a la iglesia. El actor Jim Cabeciel dijo que los cristianos están siendo perseguidos en Estados Unidos al prohibirles ir a la iglesia en medio de la crisis del coronavirus. Cabeciel habló el jueves sobre su nueva película, Infiel, en la que el actor protagoniza a un estadounidense secuestrado mientras asistía a una conferencia en El Cairo. Termina en prisión en Irán por cargos de espionaje. Hablando de la prohibición de ir a las iglesias, comentó: «Entras en un avión, ves mucha gente, llevan máscaras, están uno al lado del otro, pero el COVID-19, por alguna razón, no se propaga. Es tan inteligente que sabe que no puede hacer eso», dijo sarcásticamente. «Pero cuando vas a una iglesia, el COVID-19 va por todas partes». Al final, Cabeciel mencionó brevemente la próxima secuela de La Pasión de Cristo. «Mel Gibson me acaba de enviar la tercera foto, el tercer borrador, está viniendo. Se llama La Pasión de Cristo, la Resurrección, y será la película más importante de la historia a nivel mundial».